Muchas cosas naturales. Si queremos comer naturales, aquí se da de todo. Se da manzanas, duraznos en épocas de duraznos, se da en cantidades, se dan calabacitas, tejotes, chayotes, ¿cómo se llama? Manzanitas. Cantidad de frutas, lo que sembremos se da bastante, a veces hasta cuando ya tengo mis verduras o las disfruto. Le doy gracias a Dios en ser de una comunidad y poder comer y sembrar lo que yo quiero. No es como la ciudad que puede uno comprar o son cosas químicas. Y aquí es todo natural. Para mí el vivir aquí en la comunidad es un don. Bueno, mi nombre es Melquiades Cruz. Yo a mi servicio es voluntario de salud de esta comunidad del Costoche. Trabajo con madres con hijos chiquen, pequeños, menores de 5 años. Empezamos a trabajar en el mes de enero de 2018 en una reunión y programas con las mamás. Y a cada uno de ellos tiene problemas con sus bebés, con problemas de la anemia. Bueno, a través de ese problema de la enfermedad, pues el programa ECOS empezó a trabajar junto con un promedio de grupos para darles un microtúnel a cada uno o para que así tengan sus pequeños microtúnel que producen su propio producto y hortalizas. Y a través de eso nos dan cursos, el programa ECO nos da cursos para que cómo comerlas, cómo consumir las verduras. A través de eso ya se va quitando poco a poco lo que se dice la anemia, lo que ahorita ya los 77% de niños, un 55% pasan de cruzado de la anemia. Mi nombre es Elizabeth Hernández Ruiz, soy de la comunidad de Santo Tomás Querido Tepec. Asisto a los talleres de que imparte ECOS. En mi casa cuido gallinas. Las gallinas las tengo porque de ellas obtengo huevo, carne, y ya no compro gallinas que vienen de afuera de esas de granja, sino ya son las criollas que nacen acá. Para prevenir las enfermedades en las gallinas y en los pollos, pues si les da gripa, les doy jarabe de ajo, les preparo jarabes de ajo. Uh-huh. O de plantas o de otras plantas medicinales que hay en la comunidad.
es Andrés Juárez. Una vez siembro jitomate y para la otra vez siembro repollo. Siempre cambio las plantas porque si siembro puro jitomate no se da la cosecha. Siempre, o a veces siembro el frijol ejotero. Uh-huh. Y así siempre sale un poquito, pero yo cambio las plantas que siembro. Yo vendo a los vecinos porque hay unos vienen a comprar porque son frutas naturales, son verduras naturales. Aquí yo no he hecho fertilizante, yo he hecho abono de animales o bukashi. No, la primera vez que sembré amaranto, sembré en una cajeta y ahí trasplantamos, lo sembramos en surco y sí, están funcionando bien porque salió un poco de semilla. Son como 5 metros los surcos de largo y el tramito son como 4 metros de ancho y salió como 8 kilos de ese tramito. Bye.